La chacana es el símbolo más representativo de los pueblos andinos. La palabra chacana es de origen runasimi. Para traducirla, debemos dividirla en dos términos. El primero de ellos es chaca, que se traduce como cruce o puente, y el sufijo na, que en runasimi hace referencia a lo que sirve para. En resumen, la palabra chacana se traduce como lo que sirve de puente y explícitamente sirve de puente con el Hanan, o el mundo más expandido, mal llamado mundo superior. El símbolo se refiere a la constelación de la Cruz del Sur, que fue venerada por todo el Tahuantinsuyo. Existe un geoglifo que representa la constelación chacana relacionado a un yacimiento precerámico de 6.000 años de antigüedad y se encuentra en el desierto de Chao, entre los valles del Viru y Santa, en Perú. Esto no solamente habla de la antigüedad con la que este símbolo formaba parte de la vida de los pueblos ancestrales, sino de cuánta importancia tenía para ellos. Actualmente es venerada por todos los pueblos que habitan el norte de Argentina, Chile, también Bolivia, Ecuador y Perú. Cada día del año, a la misma hora la chacana, se observa en un punto exacto y preciso que nos indica desde el cielo un calendario. La posición en la bóveda celeste de la constelación conecta al ser andino como el espacio temporal en el cual es correcto vivir, integrando además de un calendario las medidas de su cultivo, la orientación de sus acciones y, en el sentido espiritual, los momentos para realizar determinadas acciones. La constelación de la Cruz del Sur está compuesta por 5 estrellas, aunque sean 4 las que componen la cruz, que fue minuciosamente estudiada por los pueblos andinos. La línea longitudinal, que va desde abajo hacia arriba en la cruz, corresponde al hombre, a la creación, a su espíritu, su herencia y su legado. La parte transversal, a la materia, a lo manifestado y todo lo que puede verse. Ambas líneas se cruzan a la altura del corazón del ser humano, y de esta manera se muestran los primeros opuestos necesarios para la manifestación. El cruce de lo masculino y lo femenino necesario para poder crear. En los pueblos andinos encontraron en la constelación una proporción sagrada. Tomaron la parte transversal de la cruz como eje de un cuadrado y descubrieron que al hacerlo, la diagonal cumplía con la dimensión exacta de la parte longitudinal, y a esta medida la llamaron Chekalúwa, traducido como lo verdadero. Trasladando esa diagonal, se conforma otro cuadrado por fuera. Y así se construye el segundo escalón, y el tercero se confecciona de la misma manera. El símbolo queda compuesto por 12 escalones hacia los 4 puntos, señalando lo alto, lo bajo, la unión del ser humano con sus aspectos espirituales, y representa un mapa geográfico en el cual están las 4 regiones del Tahuantinsuyo simbolizadas. Si se traza la cruz cuadrada, a lo largo del Tahuantinsuyo y a partir de Tiahuanaco, en los puntos de intersección de rectas del cuadrado con las circunferencias estarán ubicados los centros ritualísticos y ceremoniales. Este orden, en efecto, determina la llamada Ruta de Viracocha, que recibe el nombre de Kapak Nyan, el camino de poder, el camino de la virtud. Entre el Kapak Nyan y el eje magnético terrestre se encuentra la gran diagonal, o Katari, traducido como serpiente, que une los 3 cuadrados, que a su vez representan a Quinzapacha, o 3 mundos, un mundo espiritual donde se ubican allí el Amaru, la serpiente, el Puma y el Kuntur, traducido como el cóndor. Además, es el principio de resolución de la raíz cuadrada de 2, cuadratura de la circunferencia, la rectificación del círculo y el uso del valor pi. Ordena, a su vez, la expresión de un calendario, mostrando de esta manera, ya plasmado, que el espacio y el tiempo son una unidad inseparable. La chacana es lo que unifica todo, el orden ceremonial, que no tiene arriba ni tampoco abajo, ni antes ni después, simplemente va sucediendo y vamos con él recorriendo un camino trazado por los astros. Recorrer este camino nos ayuda a comprender que el universo es fractal. Ese mismo y preciso movimiento nos involucra a nosotros, que no somos ajenos al cosmos, sino parte de él. Cuando logramos comprender estos secretos ancestrales, podemos movernos dentro de nuestra existencia sabiendo que el medio ambiente en el cual vamos a desarrollar nuestras actividades está en línea con todo el universo. La posición de la chacana en cada momento del año es extremadamente precisa y singular, y de allí obtendremos la información necesaria que establece en qué momento es propicio para cada actividad, tanto externa como en el universo interior.
De allí surgen las ceremonias y las fiestas que se realizan en cada ubicación formada por la cruz escalonada, que no es más que la construcción simbólica de un elemento en el cielo traducido para nuestra comprensión. Su expresión ritual enuncia el principio armónico andino. El calendario andino incluye un día que queda fuera del mismo y ese día, en los Andes, se celebra a esa constelación. Durante ese momento, la chacana no solo tiene una particular ubicación, sino que se muestra con su vertical y horizontal en perfecta armonía, formando una cruz perfecta. Esta fecha oscila anualmente entre el 2 y el 5 de mayo y se estableció por convención que el día 3 de mayo para la celebración que corresponde al calendario ceremonial, en el cual se celebra en cada cerro de los Andes el Día de la Chacana, día en el cual se ofrenda para recoger la última cosecha del año solar, que termina en junio en el hemisferio sur, la cual corresponde a la cosecha del espíritu. Nuestros ancestros subían a los centros astronómicos ceremoniales, o huacas, ubicados en la cima de las montañas para estar más cerca de su influjo energético. También nos enseñan que este es el momento propicio para potenciar las propiedades medicinales de las hierbas. Con esta celebración se le da final a las cosechas material y con ello el final y el inicio de un ciclo vital. Por eso se agradece por lo recibido y se da espacio con ese cierre al pulso de una nueva etapa que comienza en poco tiempo. Mientras tanto, indica el comienzo del tiempo de reflexión y análisis a nivel espiritual y de descanso para la tierra y la naturaleza en su conjunto. Como dicen los pampamisayos de la zona, los taitas andinos, es el momento en el cual, si sembraste ira, cosecharás odios, si sembraste sonrisas, cosecharás felicidad.